Hola, hola chicas, ¿cómo están? Gracias por acudir al en vivo mitotero. Y vaya que en vivo mitotero vamos a tener. Tremendo en vivo mitotero. Ya cené para no estar dándoles latas de que no he cenado, ya cené. ¿Cómo estás, Maybe? Gracias por acompañarnos. Llegué y me puse a cenar, pues, para no estarles. Oye, no he cenado. Maybe, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos y me acabo de soltar el pelo porque traía un chongo porque acabo de llegar de hacer ejercicio y pues me acabo de soltar el greñero. ¿Cómo está Silvia Magdalena? ¿Cómo está? Muchas gracias por acudir a este en vivo mitoteringuis. Traigo una pequeña tosecilla. Muchas gracias de verdad a todas las que van llegando. Les agradezco. De verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Estoy enlazado en La Metiche, Hablemos Claro, Hablando Claro y La Chismosa. Ya saben que las otras son como de respaldo, ¿no? Así que muchas gracias a las que van acudiendo también, muchísimas gracias. Oigan, pues para no extenderme mucho porque pues no me gusta hacer los en vivos tan largototes, me dan ansia. Marijo, jo, jo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú, Isela Maybe? Qué bueno, Maybe. Leti Gasca, vente para acá, mija. Córrele. Vente para acá, para la página de La Metiche. Buenas noches, Marijo. Muchas gracias. Oigan, yo estoy. Norma y Rosique, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy anonadada con las declaraciones de Muñequita Diamante. Dice, hello, hello, dice, me mandó mensaje. Mándenme mensajito. No he revisado los inbox. Lupita Mejía, ¿cómo estás? Perdón. Muchas gracias a todos los que van llegando. Oigan, pues estaba viendo por allá y me quedé. Eso fue desde ayer, ¿no? Sí, fuertes declaraciones. Buenas noches, Leticia Rodríguez. Sandra Echeverría, ¿cómo estás? Estaba yo viendo, pero decía yo, ¿cuántas cosas? O sea, eso sí está como de apaga la vela y huye. Córrele, aunque no la apagues y húyele. Dice, a ti no te gustan larguis los en vivos y nosotras nos encanta. Ay, no, es que cansan. Buenas noches, fantasita, dice la María Aguilar. Muchas gracias. Estoy feliz, quiero compartirles que me voy a comprar por fin mi comedor. Está hermoso. Vámonos, Marjorie, qué bueno. Luego nos lo enseñas. Dice, no tan bien, pero aquí andamos, Marijo, haciendo yo, no, hombre. Todas andamos por el mismo estilo. Muchas gracias a las que van llegando, de verdad. Muchas gracias. Ya empecé a usar el... Mira cómo se me cayó pelo de aquí otra vez. Ahora sí estoy pelona de aquí de las entradas. Tengo un chorro, mire, de pelo chiquito. Mucho pelo chiquitito. Mucho. Fue el champú de micro, no sé cómo se llama. Algo así, no sé pronunciarlo. ¿Cómo está, señora Luquece Cabrera? Muchas gracias por aquí. Buenas noches. Dice, ¿qué será que lo contiene la voz? Dice, saludos desde Iztapalapa. Lunis, pues es que le dijo que había partes de un cuerpo ahí adentro y que el otro lo habían encontrado por allá, pero que ya lo habían encontrado, ¿tú crees? Hola, buenas noches, maldita, ¿cómo estás? Ya dejé mi dedito. Muchas gracias, Bolichín, gracias por acompañarnos. Pues miren, a lo que ella estaba mencionando y que Boris no puede mencionar nada, ¿no? Pero yo imagino que la Boris le ha de haber platicado a ella, ¿no? Me imagino, porque si ella sabe todo lo que está diciendo y que ella no le tiene esto, que no le tiene aquello. Pero ya estamos hablando, plebes, de muchas cosas mayores. Ya estamos hablando de cosas que se salen fuera de control, fuera de las redes sociales. Estamos hablando ya que estamos, no, a otro nivel. Dice Mariela Picón, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, hola, buenas noches. La Jenny Calixto, gracias. Silvia Becerra dice, ¿cómo estás? Luzmi. Y yo ayer decía, ay, no, pues lo publico, no lo publico, pero como ya vi que todo el mundo lo traía, dije, pues lo voy a publicar. Pues siempre y cuando publicándolo así como ella lo dijo, ¿no?
Y pues que parecer se le vienen muchas cosas pesadas a la Sol. Y yo mejor que la Sol, yo me iba de las redes sociales y ya para que se calmara todo este mundo de gente, porque miren, sinceramente con todo lo que hay, con todo lo que se viene y con todo lo que va a pasar, Sol Leol no va a terminar bien en las redes sociales. Ya hablando acá en el mitote, en el chisme, dando nuestra opinión donde no nos importa, es lo que yo pienso. Ánimo, la vida está llena de días felices. Uy, amiga Marjorie. Todos, todos. Cecilia Hernández, ya llegué, Magda. Gracias, Rosa Vallejo. Todos tenemos problemas, plebes. A unos los demostramos más, a unos no se les nota casi, a algunos salen llorando en las redes sociales contándolo, pero así está el pedo. ¿Cómo estás? Dice Alana Montserrat, de salud desde Ixtapalapa, Zihuatanejo, dice. Vámonos, pues, hasta Ixtapalapa. Entonces, todos, todos y cada uno de nosotros tenemos de diferentes maneras los problemas económicos más grandes, más chicos para otros, pero al fin de cuentas problemas económicos y así. ¿Cómo estás, Hortensia? Dice, hola, Hortensia, me caes muy bien, dice, me encanta mirarte, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ya viendo lo que pasa es que Verónica Landero, saludos. A la muñequita no le pareció que la señora Soleón anduviera dando entrevistas a los que hacen podcast. Esos que ahora se entrevistan así, pues en un estudio empiezan a hacer entrevistas. No le pareció porque dijo que se la estaba dando de buena mujer, de buena gente y no lo era. Y pues que se enfada y que dijo, pues aquí voy a sacar todo el fuá. Y se lo sacó y comentó lo de la bolsa esa. Imagínate. Es. Ay, perdóname, amiguita. Por leer a la carrera, mi mente viajó. Es Ixtapa, perdóname, Alana. Perdóname, con razón dije, ¿a poco hay un Ixtapalapa? Yo le buenas fui para inventar rapidito, rapidito le inventé el nombre. Buenas noches, Águeda Áñez, pero ya te corregí. D es Ixtapa, burra, dime así, dime, cabezona. Cabezona, dime. La dice más que qué, a ver, pues se me están pasando, pero me tenía cansada y de sueño, dice. Ando cansada porque acabo de llegar de hacer ejercicio y sí tengo un poco de sueño porque tuve mucho trabajo y la verdad ando medio así como que cansadona, sí cansadona. Me encontré, dice, me compré una bolsa de maíz, dice, molido, pero no sé cómo se tiene que hacer si lo echo agua o aceite. Mariela, pero ¿para qué? Tienes que irte a cansar. Dice, ¿cómo las edades más tarde en decir en cosas cuando ya están desmintiendo y comprueba, siempre queda como payasa? Ya ni Calixto, pues ahora qué pasó. A ver, cuéntame. Está difícil la situación de Sol, dice que se encomiende a Dios y lo que dice la miquete, ¿verdad? Ay, Marijo. Ay, es que yo no, yo la verdad, yo admiro mucho a la muñequita que. Es que, pues es que ella recia, ella, no sé, es que esas cosas son muy delicadas, pero si lo dice, ha de ser verdad porque no, no, no se animaría a contar algo así porque la demandan por difamación, ¿no? Y eso está sentado en la carpeta de investigación que tiene Boris, que por cierto, Boris ahorita se anda haciendo su lipo, se anda haciendo una cirugía allá en República Dominicana. Gracias a todas las que van llegando, de verdad. Muchas gracias. Dispénsenme si me equivoco, plebes. Yo también me equivoco. Yo soy ser humano también como ustedes. Dice, tienes. Dice, gracias. Una bolsa de maíz. ¿Y para qué te compraste la bolsa de maíz molido? Nueva seguidora dice Laura Ríos. Bienvenida, amiguita. Espero que no salgas corriendo. Es una página fuerte de controversia, chismes, mitotes y argüendes de todo lo que se venga en las redes sociales, ¿no? Dice, tus ojos se ven quebrados. Dice Magda, muy cansada. Estoy cansada, amiga. Estoy cansada y más, mira, ve. Ve, estoy cansada de que tengo las ojerotas. Mira, 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 mira. Estoy cansada. Pero ya duermo, mira, ya duermo ya. Amanezco como florecita. Pero si no me pongo los lentes, el filtro azul no me tapa, casi me lastima mucho. Pero sí ando cansada. Pero tengo cosas que hacer. Ya llegué, dice la Luz Marín. Bienvenida, esperemos que te guste el chisme. Si está aquí, es porque le gusta el chisme. ¿Cómo estás, Margarita? Saludos, amiguita. Bienvenida al chisme cachetón, dice Laura. Gracias, de verdad, Laura Ríos. Bienvenida aquí al chisme cachetón. A nosotros nos encanta el mitote, amiga. Espero que a ti también te guste. Buenas noches, Mac, dice Silvia Loz.
Oigan, en el en vivo donde yo las mencioné a ustedes, donde andaban por allá, las mencioné porque acuérdense que las voy a ingresar a una lista a todas aquellas que participaron, que me han comprado para boletito para incluirlas. Ese boleto no cuesta nada, es para regalarles el reloj que se sacó la señora, la señora Elizabeth Gallego se los regaló a ustedes nuevamente, ¿no? Para que se los dé a ustedes. Cris Quintanar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bienvenida. Les están dando bienvenida a la nueva seguidora. Don Huicho, gracias por estar aquí. Bienvenida, hija descarriada. Dice, ándale, ya la apodó la hija descarriada. ¿Dónde anda la Dara Estrada? Y ya llegué, dice. Ya llegó su tormento, dice. Señora Chapina, gracias por esas berenjenas. Nos hacían falta. Carmen, ¿cómo estás? Hasta saludos hasta Hermosillo, Sonora. Oigan. Pues así está el pedo, el cuento, el argüende, pues resulta y resalta que dice la muñequita diamante que la señora Sol León, la creadora de las fajas del reloj de arena, dijo que le envió una bolsa con rompecabezas adentro y que las otras partes las encontraron no sé por dónde para callarle la boquita a la señora Boris y que no siguiera con el escándalo de que sus fajas no eran con baño de oro y de menos que eran de oro, ¿no? Sí, amiguita, sí, hija mía perdida, sí te extraño, Marta Presencia, saludos. Y pues que todo eso quedó asentado en una denuncia que se puso, pero que hay muchas cosas que no pueden decir porque son cosas muy delicadas y que va a tenerle que comprobar, obvio, todo lo que hizo con Laura, de que existen las demandas, existen, pues nada más que Sol se maneja diferente, ella es así, inclusive ven cómo se cortó el cabello para crear polémica con Laura, y ese tipo de cosas, pero ya les he dicho yo, las redes sociales son las redes sociales. ¿Qué está pasando ahorita con dice, voy a querer un boleto magista? Eduki, espérame, ¿me vas a decir el número o yo te lo doy? Como tú quieras. A ver, la señora Silvia Magdalena, a ver, Silvia Magdalena. ¿Dónde está la señora Silvia Magdalena? Aquí anda, ¿verdad? Ok, déjenme ponerle pago a la señora Silvia. Silvia Magdalena, o sea, fue más que un convento. Dice que se puede hacer tortillas, pero me quedé como tonta. Amiguita, bueno, dice, esa Sol está súper mal, blanca con Desi. Déjame decirte que para hacer... Bueno, yo no sé qué si se hacía con maíz molido, pero lo que yo sí sé es que tienes que hacer el nixtamal primero. O lo puedes comprar ya hecho y molerlo en un molino para después el 57. Está ocupado ya el 57, amiguita. Para poder hacer la masa de nixtamalizada, como luego dicen, hacer tus tortillitas, pero así no se puede. Molido que yo sepa, no, pues vas a hacer atole. Atole de maíz. Entonces, el 57 está ocupado. Oigan, entonces, ya viene molida, dice. O sea, el maíz ya viene molido. Cuando el rollo se nos... Alana, es que ahí está bien difícil, la verdad. Dice, miren, yo sí creo lo que dice muñequita diamante de rubí, porque yo sé que esa señora no abriría la boca, y menos en Estados Unidos, con tremendas cosas. No sería capaz de decir, Mariela, no te va a servir. Si viene crudo, no te va a servir, al menos yo no sé hacerlo. Así no, el 58. Ok, Lucky. En auto. Oigan, más fácil para las que ya me compraron. Ese número, ese mismo número va a ser el número para el que se gane en el de este. Les voy a dar el mismo. A ver, espérame, Lucky, déjame ponerle tu nombre. El 58. El 58, Edith Duque, va a ser el mismo tu número para participar para la rifa del reloj que le regaló la señora Elizabeth. Si es maíz crudo, molido, sí se puede hacer atole, sí, pero no se pueden hacer tortillas. Bueno, que yo sepa, no se pueden hacer tortillas ya molido, a menos de que ya venga cocido y que venga ya así como dice ella. Pero menos no. No, ese es para darle a los animalitos, a los pajaritos y a todo eso. Bueno, plebes, miren. A las que ya me acaban de comprar número, déjeme decirle para que lo anoten. Anótenlo, por el amor de Dios. A Dara Estrada, te voy a dar el 6 para la rifa del reloj.
Heraclio Mercado, que es la esposa del señor, le voy a dar el 11. A Laura Guillén le voy a dar el 13. Antonia Mata, el 21. Ana Aguirre, el 23. Cecilia Hernández, el 24. Marijou, el 28. Le di Luquita el 58. Es un número para la rifa de los otros. Los que sean nada más se los voy a... Déjenme hacer de una vez aquí. Miren, voy a arrancar una hoja de la primera rifa que dice que está camero atrás para anotarlas. Pero yo necesito que me digan si se me pasa alguna. Déjenme. Es que si la corto, la voy a cortar toda. Bueno, sí voy a cortar toda esta. Cocido y molido se hace masa en mi... Ah, pues, Águeda, dile a la señora María Lepicón cómo los haces. María Arias, ¿tú me has comprado boletos? Magda, ¿qué precio tiene el boleto? 200 pesitos, Marjorie. Marjorie, ¿tú ya me compraste boleto antes o no? Para si me compraste, pero aquí está la lista, Play. La lista no miente. Ok, bueno. En la primera rifa estuvo la señora María Jiménez. Es el número 1. Marta Salas. Saludos a Anaguir. El 2. Connie. El número 3. Anaguir, te voy a dar el 4. Esta va a ser la buena, el 4. ¿Cómo estás, Pancha de León? Saludos, Sandra Costa. La señora Chapina Pérez, el 6, Verónica García, el 7. Déjeme ir palomeando para que no se me vaya a pasar que los vaya a repetir y luego ande dando boletos de más, ¿ok? Si lo repito, me dicen. Ah, bueno, entonces en esta rifa no vas a entrar. Ah, sí, si me compras esta vez sí te meto. La señora María Lisa Ola, el 11. Soy Telesa, el 12. Lunis, tienes el 14. Nancy Nájera, tienes el 15. Luquesa Cabrera, el 17. La señora Maripaz Tabasco tiene el 18. Alma Villarreal, el 21. Maribel Esquives, el 22. Vayan apuntándolo. María Arias, lo que pasa es que es una rifa de dinero en pesos mexicanos, son 4,000 y siempre les regalo un extra, que en este caso fue una caja con un reloj y unas pulseritas, pero la señora Elizabeth Gallego se lo ganó y me dijo que se los rifara a ustedes, de nueva cuenta que ella no lo quería. Porque sale, a mí se me sale más caro que me lo envíes hasta acá, ¿no? El boleto vale 200 pesos. Si entras en esta rifa, todavía te puedo dar un boletito para que entres. Este del el reloj no tiene precio, este es gratis. Ok, déjenme saber quién más aquí. La señora Cecilia, el 29. Si me sale repetido, plebes, avísenme para... Oigan, las personas que no me paguen el boleto no van a entrar en la rifa, por favor. Porque hay unas que me lo apartan y las ando correteando y luego batallo porque ahí... Ahorita te doy uno, Merry Blaze, y luego batallo porque los tengo que andar vendiendo porque se me desaparecen, ¿no? Miren, plebes, de todas maneras, aunque ustedes me aparten y quieren hacerme la maldad de que se me quede, no se me quedan. Y quedan más en vergüenza ustedes que no me pagan y que luego yo ando batallando para... Bueno, que no batallo para venderlo. Ok, Judith Bonilla. El 34, Judith Bonilla. Nenito Pérez, el 32. Mari Carmen, el 33. Señora Aurora, la bodega Herrera, el 37. Carmen Vázquez, el 38. La señora Gracia García Barrón, el 42. María Humada, el 45. Margarita Gómez, el 48. Ya le di a la señora Antonia Mata. A ver, Antonia Mata...
No, a la señora Antonia Mata. ¿Dónde está la señora Antonia Mata? El 53. Edith Luqui, el 57 otra vez, ese sí te lo voy a dar, pero es para la rifa del reloj, el 57. Hay un número que se llama Yolanda, la señora, Yolanda L, es el 60. Sí, es que si no me lo pagan, yo las voy a esperar esta semana nada más, plebes, ya no las voy a esperar hasta el día último, porque a veces me queda el mal, ¿no? Yo se los digo para que no me quede el mal, no sean así. Bueno, a ver, déjenme ver en la lista nueva. La señora Marieta C. Nedrax, si repito el número, díganme, plebes, para no darles el número. Es el número 30, la señora Marieta. Candelaria Nieves. Es que aquí la Candelaria Nieves, ya tengo este número. Marijou, eres el... ya te di Marijou, no te he dado Marijou. Confírmame, Marijou, ya te di, si no para darte ahorita. Hasta el día 29, el 29, pero es que a veces, Adri, me quedan mal, pues. Espérame para el día 15, Marita. Oye, Marijou, ya te acabo de dar ahorita número... Sí, ya te vi entonces, ok, déjeme ver, es que agarré una lista nueva de los otros y estoy viendo quién me faltó. Espéreme tantito, para que no se me pasen. ¿Quién me falta de las que están ahorita aquí que no le he dado número? En Culichi City, Alana, a Maisa, a Dar Estrada, ya te di, a Dar Estrada, ah, el Batman. ¿Dónde está el Batman y Robin? El 16 para el Batman. Batman. Shelly Ortiz. A ver, la Shelly, ¿dónde anda la Shelly? Shelly, te voy a dar el número 5, Shelly. Shelly Ortiz. Leticia Rodríguez. A ver, Leticia, te voy a dar el 13. Leticia. Sí, ya. Espérame, Leticia Ortiz. Se me hace que a ti ya te puse, Silvia. Déjame ver, a ver, Silvia. A ver. Espérame tantito. Déjame anotar aquí. Si me esperan poquito, ya sé que se me van a aburrir, se me van a ir, pero tengo que sacar esto. Ok. El número 1 va a ser para María Jiménez. El 2 es para la señora Marta Salas. El 3 es para Connie. El 4 es Ana Gil. El 5 es Shelly. Shelly Ortiz. El 6 es la señora Chepina. Chepina Pérez. El 7 es Berito García, Verónica García. El 8. Oye, Ana Aguirre, creo que te di doble número. Te vas a quedar con el 4. Bueno, déjeme ver, a ver, a ver, a ver. María Lizaola, el 8, las voy a cambiar, ¿no? María Lizaola. Soy Telesa, es el 9. Soy Teresa. El 10, espérame, las voy a acomodar aquí, pónganse, sí, espérenme. Es Leticia. La señora Leticia que andaba ahorita es Leticia Ortiz, ¿o cuál es? ¿Cómo me dijo? ¿Leticia qué? El 10 es Leticia. Leticia Ortiz le puse, a ver, confírmeme. No, los estoy acomodando, hagan en el de ahorita. El 11 es Nancy. Nancy Nájera. Este es el bueno.
El 12 le voy a quedar el Batman. El 17, perdón, perdón, el 13 es que los estoy acomodando. Lucrecia Cabrera. Este es el bueno. El 14, Maripaz Tabasco. El 15, Alma Villarreal. El 16, Maribel Esquives. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cecilia Hernández, el 17. El 18, Nenito Pérez. El 19, Mari Carmen. El 20, Judith Bonilla. Sí, espérame, los estoy acomodando, Leticia, otra vez. Judith. El 21, Aurora Herrera, para irme con un orden. El 38, Carmen Vázquez. El 30, perdón, ese es el 28. Perdón, me equivoqué porque lo anoté de aquí. Es el 22. Perdón, el 22 es Carmen Vázquez. Como lo vi aquí, se lo copié igual. Es el 22, Carmen Vázquez. El 23, Gracia García Barrón. El 24 es la señora María Ahumada. El 25, Margarita. Margarita Gómez. El 26, Antonia Mata. El 27, Marieta. Cenedrac. El número 28 es para la Marijou. El 29 es María Esther Cortés. Ya mencioné a la señora Calendaria Nieves, ¿verdad que no? Ok, el 30 es para la señora Candelaria Nieves. Espérenme para que no se me pasen. El 31 es la señora Silvia Magdalena. El 31, Silvia. Ya le di a Judith, no, no, yo soy Ortiz, soy Rodríguez. Leticia Rodríguez, soy Rodríguez, soy Rodríguez. A ver, Leticia. ¿Y por qué te puse Ortiz? Ok, espérame, deja ponerte aquí. Leticia Rodríguez. Ok, Leticia. Leticia, eres el Leticia eres el 10, ¿no? A ver, espérame. El 31 es Silvia Magdalena, ya se lo puse. A Judith Bonilla ya le puse, ¿no, verdad? A Judith Bonilla es el 32.
Adán Estrada, el 33. El 34 para la señora América Martínez. El 35 para Estrellita Durán. El 36 para Fabi Malo. Silvia Magdalena, sí te di, ¿cómo estás? Saludos hasta San Luis Río Colorado, Sonora. Rosa María, gracias por estar aquí. Discúlpenme que no las haya leído. Señora Silvia Magdalena, déjeme ver si no le di número, no. Silvia Magdalena, es el número 37, Silvia. Silvia Magdalena. Ok, a ver, ahora díganme quién me falta de las que he nombrado. Silvia, lo que pasa es que... A ver, Silvia, sí, cierto, perdón, Silvia. Ya la, te lo volví a dar doble, ¿no? Entonces no eres el 37, sí eres el 31. Oigan, ¿quién me falta de las que están aquí que no les he anotado número? María Guadalupe Elizaola, hola, buenas noches. Ya te di número, María Elizaola. A ver, voy a anotar las que llevo. Buenas madrugadas. María Jiménez, el 1. Marta Salas, el 2. El 3 es Connie. 4, Ana Aguir. 5, Chely Ortiz. 6, señora Chepina Pérez. 7, Verónica García. 8, María Elizaola. Guadalupe Elizaola, eres el 8 para la rifa del reloj. 9, la señora Soy Teresa. 10, Leticia Rodríguez. 11, Nancy Nájera. 12, el Batman y Robin. 13, Lucrecia Cabrera. 14, Maripaz Tabasco. 15, Alma Villarreal. 16, Maribel Esquives. 17, Cecilia Hernández. 18, Nanito Pérez. 19, Mari Carmen. 20, Judith Bonilla. 21, Aurora Herrera. 22, Carmen Vázquez. 23, Gracia García Barrón. 24, María Humada. 25, Margarita Gómez. 26, la señora Antonieta Mata. 27, Marieta Cenedra. Sergio Villalobos, pues usted, ¿quién es usted? Oiga, pues usted es el que va entrando a mi página. Hola, buenas noches, soy del Valle de Mexicali, pero les mando saludos desde Bell Gardens, California. ¿Dónde está eso, amiguita? 28, Marijou. 29, María Esther. María Esther Cortés. 30, Candelaria Nieves. 31, Silvia Magdalena. 32, Judith Bonilla. 33, Ladar Estrada. 34, América Martínez. 35, Estrellita Durán. 36, Fabi Malo. Oiga, oígame, no, de seguro es San Lorenzo el vato. Oigan, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Luego se me quedan sin números, pues. Es que hay unas señoras nuevas que me han estado comprando. Luego se me... Ah, la señora Laura Guillén. Laura Guillén, no te di, ¿verdad, Laura Guillén? A ver, espérame. Laura Guillén. No, la señora Laura Guillén le vamos a dar el 37. Laura Guillén. Señora Laura, ya, la Lunis ya le vino. Ok, Lunis, el 38, Lunis. Si me sale repetido, me dicen. No, no está repetido. A mí me había, no, ya lo cambiamos. Edith Lucky, ya te di. La Edith Lucky, aquí está, la otra, te voy a decir dónde está Edith Lucky. Ah, Verónica, Batman, Lucrecia, Alma, Ceci. No estás, Edil Duki. Te me fuiste, ok. 39, Edil Duki. No, el 39. La señora Silvia Ramírez. Ya te lo puse, ¿no, Silvia Ramírez? Oye, Silvia Ramírez, ¿en qué rifa me compraste tú, Silvia Ramírez? Señora Silvia Ramírez, señora Silvia Ramírez. Espérenme, porque hay unas que me compraron en las rifas de acá, ¿no? Silvia Magdalena, la Marjorie. Ay, el Heraclio, espérame, el 11 es la señora, el 40 es Heraclio.
Heraclio. Espérenme. Ay, la Merry Blaze, a la Merry Blaze no le he dado, ¿verdad? Merry. Merry Blaze, ¿dónde estás? Es el 41, la señora Merry Blaze. Espérenme tantito. Perla Morales es el 59, el 42. Espérenme tantito. Nancy Driscoll, el 43. Espérenme, ahí voy, espérenme. Sí, sí, ah, bueno, el 44, señora Silvia Rodríguez. Señora Silvia Rodríguez, pero que no le acabo de hallar. Ah, la otra es Leticia. Espérenme tantito. Consuelo Rangel, el 45, Consuelo. Consuelo Rangel. Creo que ahí está, ¿no? Ok, ya tienen ahí los números. Depende las que me... Bueno, hasta ahí serían 45 números los que van a participar, si es que no se me olvidó uno, ¿no? Pero ahí están todos los que van... Déjenme enderezo aquí mi cejita. Ya luego les acomodo bien ahí. Tenemos 45 números para la rifa del reloj. Así es que ya saben, ¿no? Y ahora seguimos con mi tote. Es que hay otra Leticia Ramírez, que yo le había puesto Leticia Ortiz. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, estábamos platicando sobre eso de la de lo que está pasando con la diamante de Rubí. Yo en lo personal, yo sí le creo, porque ella vive en Estados Unidos. No creo ni pienso ni por nada del mundo que ella estaría levantando una difamación tan grande si no fuera verdad. Y más de esa magnitud, porque no estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Y pues, lastimosamente así están las cosas. Creo y pienso que a la señora Soleón no la van a dejar estar en redes sociales, porque por todos lados le llueve. Y aunque ella insiste y quiere, pues ella empezó con humillaciones, estarle tirando a la gente. Estuvo diciéndole muchas groserías, nos decía perrillas hambriadas, nos decía que, pues ya ven que por compartir su contenido y al mismo tiempo, ¡ay, la Adili! ¿Tú me compraste boleto, Adili? ¿Sí o no? Entonces, todo ese tipo de cosas vino mermando para ella seguidores, porque déjeme decirle que los seguidores, plebes, los seguidores a ella les servían de plataforma para las ventas de sus fajas. Para lo que ella hace ahí, para toda clase de anuncio, para ella prácticamente pues no pagaba, ¿verdad? No pagaba publicidad porque ella se la hacía por medio de las redes sociales, era su fuerte. Entonces ella solita se fue, pues labró su camino, pero también le echó piedritas en el camino, porque recordemos que todos ustedes conforman las páginas de nosotros, ¿no? Boris no está contenta con lo que dijo y era privado por investigación. ¡Santa madre! Cris Quintana Arbanoche, pues fue lo que les comenté ahorita. Si Boris no había dicho nada, porque supuestamente el FBI se lo tenía... No le había autorizado todavía, entonces se le fueron las cabras a la... Esta señora. Carmen G, ¿ya te di boleto, madre? A Carmen G no le di, ¿verdad? No. Carmen G...
El 46. Bueno, les voy a dar, bueno, si Boris está molesta, bueno, a ella le platicó en confianza, pero Boris abrió la boca de más y lo dijo, ya te lo di, ese era el 46, y lo dijo, pero bueno, no quiero, pero dime cómo te lo pago, no, pero quiero uno, dice, por medio te paso mi tarjeta y si no te doy un cel, un sello para que lo pongas, y si me lo compras, te voy a dar uno para la rifa de... Sí, el 46, el número para la rifa del reloj que se sacó la señora Elizabeth Gallegos y se los devolvió. Pues, si ella abrió la boca sin autorización de Boris, pues sí estamos en un problema grave por lo que están pasando, pero bueno. ¿Qué pienso yo de cómo va a terminar la Chepina Torres? Miren, la Chepina Torres viene siendo más... una persona traicionera, poco confiable, como lo acaba de decir Pepe Garza. ¿En qué sentido? Es una persona que te graba las llamadas, que te guarda mensajes. Buenas noches, Neri Flower. Para la primera oportunidad traicionarse. Recuerde que toda aquella persona que desde un inicio que le graba conversaciones, guarda los chats, los acumula, los está almacenando es porque ella piensa traicionar en cualquier momento, que es la mayoría de las veces hacen en las redes sociales, pero en este caso, la Chepina Torrentina, que es José Torres, el supuesto rey de alto mando, que no sé de cuál alto mando menciona el vato, dice, pues que supuestamente, pues sí, hay mucho chisme, que tiene grabadas conversaciones, pero hoy se topó, pues, con un magnate de negocios, un tiburón en negocios, y más en lo que es en los descubrimientos y creadores de artistas de la música regional mexicana, que es el señor Pepe Garza. Y aclaro, mire, yo al señor no lo conozco, a mí no me están pagando por darle publicidad, simple y sencillamente estamos en un canal mitotero, señores. Y este canal mitotero, pues podemos hablar y darle publicidad a quien se me pegue la gana, porque muchos vienen y dicen, ay, que te compró Pepe Torres, que te pagó. No, igual le hemos dado ese Elvira Cince un tiburón de negocio, es un tiburón. Dice, ojalá ese le pusieran demanda a Pepe, dice, ojalá le pusieran demanda a Pepe, pero ahí te va. Mire, como les digo, yo no estoy a favor ni a un lado ni para el otro. Pepe Garza, el esposo de la Chisme no la, exactamente Elvira, ella, mire, el señor se ha labrado su negocio como todos, ¿no? De diferentes maneras, pero ahorita lo que estamos sacando aquí es chisme. A mí la vida del señor no me interesa si haya o no haya hecho y que si le hizo o que no. Estamos hablando del tema que está causando polémica por José Torres, que este quiso amedrentar, quiso indirectamente amenazarlo, que yo tengo conversaciones grabadas, su delito lo hizo público, como lo dijo Pepe, lo hizo público diciendo yo tengo conversaciones grabadas y mensajes tuyos. Como dice Pepe Garza, yo no te dije nada que me pueda perjudicar, no te dije algo ni cosas malas con las que tú me puedas meter miedo, no. Aparte tú el delito lo acabas de declarar público diciendo que me grabaste sin mi consentimiento y lo puedes sacar, pero obvio que lo va a demandar. Y para eso se pinta solo, tiene los recursos primero que nada, y tiene su despacho de abogados para cualquier cosa, y no son cualquier abogados. Entonces, así las cosas. Aunque lo dijo la muñeca Boris, que sí es cierto. Pues sí es cierto, pero no estaban autorizadas para decirla. Bueno, entonces déjenme, vamos a continuar con el chisme. Entonces, lo que él salió a alegar y que nadie se había animado todavía a decirle, excepto yo, a José Torres, es, esa persona es traicionera, mentirosa, altanera, sí, de la misma boca me puse chapitas, de esta misma, es una persona traicionera, altanera, es egocentrista José Torres y sobre todo narcisista, él con la pura mirada domina a los hermanos que tiene a un lado y ahí se hace y dice y se come lo que él dice, así es Juanita Fuentes, le va a ir muy mal, principalmente porque trató de amenazar e intimidar a Pepe Garza. Ahora, el programa de
de mucho, tengo talento, mucho talento, algo así. Nunca se han ido niños. Cuando él dijo que él también hace llorar a los niños, cuando no es verdad, eso no es mentira. Eso de andar guardando capturas y conversaciones no está bien por ningún motivo. No a dar estrada, pero esa es la gente corriente, baja, vulgar, que nada más anda viendo de qué manera perjudica a los demás, ¿no? Que hoy la red social está lleno de eso. Pero entonces, déjenme terminar de platicarles. Pepe salió a contestarle, miren, prácticamente Pepe Garza no escuchó a todos los demás que le dijeron, no le des oportunidad a José Torres, no lo grabes, no le des publicidad, es una persona traicionera, es esto, es aquello, pero dijo no. Él no escuchó y sin embargo se fue y le dio oportunidad a este muchacho. ¿Cómo? Ahí están afuera. Entonces, le dio oportunidad a pesar de todo lo que le decían. Amiga, no estoy de acuerdo contigo sobre José y me da pena de que defiendas a Pepe Garza, es un hombre muy grosero con historial horrible. Débora Serna, no la estoy defendiendo, madre. Estoy dando mi punto de vista. Yo no estoy a favor ni de José Torres ni de este señor. Estoy dando mi punto de vista sobre el video que acaba de pasar. Ninguno de los dos, ni son mis compadres, ni mis amigos, ni mi familia, es más, porque ni los defendería. Yo estoy dando mi punto de vista sobre lo que dijo José Torres a Pepe Garza. Lo intimidó con una conversación, es como si tú y yo estuviéramos platicando y yo te digo, pues ¿sabes qué, Débora? Yo tengo guardada la conversación y la puedo sacar, que tú grabaste sin mi consentimiento y obviamente que si la sacas a la luz es un delito, no debes de publicarlo, aunque muchas gentes digan, no es cierto, es un delito, tú publicar cosas que no son tuyas, que no tengas permiso y más si son privadas, es un delito, y en Estados Unidos más, eso se los digo porque lo traigo aquí, mira, ahorita bien fresquecito por un abogado que yo tengo ahorita en Estados Unidos que me lo pusieron allá, ya les había dicho, él me ha dicho muchas cosas de lo que yo voy a presentar, entonces, él solamente dijo, vamos, dice, soy psicólogo y me da pena, dice, lo que hacen hacia José. Este chico todos atacan, no es un delito. Débora, depende del estado. Débora, si eres psicóloga debes de saber lo que acabo de decir que es José. Y yo no soy psicóloga. Narcisista, egocentrista, prepotente. Él se cree único e intocable en el mundo. Y hace muchas cosas malas detrás. Con sus guaruras, los que han salido de los guardaespaldas y todas las mentiras que ha venido provocando por morbo para que lo vean. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del video de Pepe, donde él le dice y lo quiere intimidar de que va a sacar su conversación. Yo no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro, ni nada. Y en mi toma nomás no puede el hombre. Debes de saber como psicóloga, si lo estudias y vas y le das un pues no sé cómo se llama, pues te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo y no soy psicóloga. Pero en redes sociales, mira, todos te creen disinfluencer, se consideran narcisistas. Pues yo no soy narcisista, amiga. Ahí sí conmigo sí te equivocaste, porque de narcisista no tengo nada. Ni presumida, ni prepotente, soy la mujer más humilde y sencilla del mundo. Mira cómo salgo con los tres pelos. A mí no me preocupa si me ves de esta manera y soy, creo, una de las creadoras de contenido, porque no soy influencer, que han atacado más, de la manera más corriente, vulgar, que han podido, e incluso, hasta mandarme quitar la vida. Entonces, no, todo lo que tú dices no encaja conmigo, pero bueno, punto y aparte. Entonces, déjame decirte, escuchen nomás el chisme, y si lo que dice Magda es una, exactamente, Elvira, bueno. Entonces, Pepe le contesta en ese audio, que ahí está ese video, vayan y véanlo si lo quieren ver, pues que la saque, que él no tiene ningún problema, que él lo que sigue es lo mismo. Me arrepiento de haberte ayudado, lo dijo, pero lo que sí fue es que yo te saqué, te di promoción, cuando ellos te empezaron a contactar los demás, dice, todas las psicólogas creen que tienen la razón. No, pero pues se equivocan, ustedes me conocen y ustedes saben perfectamente que lo que les estoy diciendo es verdad, yo no hablo si yo no tengo pruebas y yo no hablo de vidas personales, sino de lo que veo en los videos nada más. Yo no hablo de otra cosa. Y yo lo que estoy viendo es que José Torres quiso intimidar a Pepe Garza con que le iba a sacar una conversación. Eso se llama amenaza, señores, de sacar una publicación privada
para de cierta manera meterle temor, pero le dijo, sácalo, acabas de declarar tu delito públicamente, que me estás amenazando con una conversación, que no le tengo miedo porque yo no platiqué cosas que no debe de saber la gente, ¿verdad? Si él hizo, deshizo con otros artistas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que acaba de pasar con José Torres. Igual le puedo decir, que ahora sí, Pepe Garza es de lo peor. Es claro que si tú vas a un concurso donde se invierten muchos miles de dólares, como es Tengo Talento, Mucho Talento, algo así, déjeme decirle que se invierte mucho dinero y yo no te voy a decir a ti que cantas excelente, ¿verdad? Porque te estoy mintiendo y tú vas a seguir creyendo que te quedas un jilguerillo, ¿verdad? Pues no, sabes que no cantas bien, échale ganas, sigue esto. Pues claro que se van a ir llorando porque los sentimientos están así, mire. Y claro que te vas a ir así porque yo pensaba que era que sí cantaba, que esto, cuando te están diciendo los profesionistas en ese tema que no. José Torres no es santo de mi devoción, pero como canta no me gusta. Pero eso no quiere decir que a mucha gente le guste. O sea, yo, está bien que le guste, muy su pedo, muy su cuento. Pero el señor ahora que le dio la espalda por hablador, José Torres andaba echando, diciendo que yo compré, que yo hice, que yo puse y que no me pagaron, echando cagada por todos lados, porque así está acostumbrado. Entonces le dice Pepe Garza, pues es que yo ya sé, mano, que tú estás acostumbrado. Tengan cuidado las personas que tengan una relación de amistad, de noviazgo, sobre todo, y que te lleguen a hablar con él, pues que no le den permiso de grabar porque todo les va a sacar las publicaciones. Imagínate si te llega a grabar en la intimidad, ¿cómo va a pasar? Entonces todos sabemos que este señor hace, no acaba de, también, acaban de, saludos María Navarrete, no puso ahí la conversación que tuvo con un sheriff según él. Está bien que él muestre conversaciones de esta, pues no. Aquí en China y donde sea, eso no debe de ser sacar las publicaciones. Entonces, de hecho, hace días apenas platicamos que yo les dije que el abogado del video anterior que hice me va a decir cuándo tengo que yo publicar aquí un video donde se le pida a la señora Dalia de Rodríguez Díaz, que en las redes sociales se llama Maritalia Díaz, retire el contenido de mi propiedad, tanto de la vida privada como de mis páginas, que lo retire públicamente para yo tener ese video como respaldo ante la corte, de que yo lo tengo que tener, de que yo ya le estoy pidiendo que lo retire, porque Facebook a muchas situaciones no hizo caso y otras no las reporté, y así ella, a pesar de eso, hizo caso omiso. Pues entonces yo legalmente ya tengo un video donde yo se le pedí que lo retirara y no lo retiro. Y que ella va a decir, nunca me lo pediste, mira, aquí está el video, te lo acabo de pedir y no lo hiciste. Ni modo que diga que no, porque la señora siempre se sabe mis en vivos, toitito y todo. Señora Judith Bonilla, usted me compró un boleto y tiene derecho al número 32, le di para la rifa del reloj que se sacó la señora Isabel Gallegas y se lo regresó. Gallegos. Bueno, seguimos. Entonces, a lo que estamos viendo es que ahora sí Pepe es de lo peor, Pepe es esto, Pepe es aquello, y que quedó de acuerdo y que no sé qué, y ahora sí le está echando tierra a todo mundo. A eso se refiere. Y ahora sí te voy a sacar una conversación que te grabé. Ah, me grabaste. ¿Pero a qué hora me pediste permiso? No, no me pediste permiso. Es un delito. Ah, pero es que fulanita me dio la conversación y la subí. Pues aquella también es culpable, pero tú la publicaste. Es tu culpa. No de la fulana que te la pasó. Es tu culpa. Entonces, así está el rollo con ellos, y eso es lo que yo he estado venido platicando, pues que el señor se está metiendo en muchos problemas, y yo pienso que como él se está haciendo independiente, pues se va a quedar como muchos tantos artistas, que él piensa que porque ya su, ya lo veré, dice cómo sale con el Jimmy. También ya había hablado mal de Jimmy y decía que aunque le llegaran muchos miles de dólares, millones de dólares, él no trabajaría con él, y ahora hasta firmó con Jimmy de Rancho Humilde. Déjeme platicarle también que no va a terminar bien, se va a quedar pues como todos los que empiezan. Él piensa que por el corrido del Dushi que anda ahí, ya con eso ya la hizo, dice que ahorita ya, él ya es artista, él ya despegó, él ya está en los cuernos de la luna, pero Pepe lo sienta y le dice, no, no, porque
Pues él está a un nivel de audiencia nada más ahorita por la canción esa que muchos la usaron para burlarse del señor, no porque les gustara. A menos aquí en Sinaloa no se escucha. Como cuando se, ¿cómo se dice? Se puso a la altura de Gerardo Coronel. Pues no, mijo, si Gerardo Coronel aquí se escuchaba hasta en los puestos de revistas. Entonces, lastimosamente, pues así está el rollo con este señor. O tantas mentiras que ha inventado, porque pues sí, psicológicamente estamos hablando, este señor hasta inventa que le rayan portones, que le rayan carros, que le tiran huevazos, porque en su cabeza le echa la culpa a otra gente, pero es él. Y lo hace por monetizar. Eso se llama manipulación. ¿Será, dice, los cuernos del vato? Dice, con todo respeto, una pregunta, ¿con cuántos ha salido mal? ¿Todos y punto? ¿Podrá salir mal? Pues también va a salir con eso, vas a ver. Con todos, y a todos les anda sacando sus conversaciones. Esa canción ya salió en el 2014 por otros cantantes, parece que ya se lo compositor, valiendo camote. ¿Cuánto tiempo dice le dan para que le tire? Ernesto, no mucho, padre, no mucho. ¿Cómo estás? Oye, América, ya te dimos boletito ahorita. Te di boletito, América, el 34 para la rifa del reloj. No mucho. José Torres no sabe guardarse un pelo en el jondillo porque luego lo saca para que apeste. Porque en su casa se come lo que él dice. En su casa se prende el calentón cuando él dice. ¿Y quién es? Él no acaba de hacer un video diciéndole al bebé que tienen ahorita los papás, apágale el calentón porque hace daño, le dijo. Se prenden los aires cuando él quiere, el calentón cuando él quiere, comen cuando él quiere, y cuando él dice ya podemos comer, comen. Ahí se hacen fiestas cuando él quiere, porque es su casa, dice, ¿no? Sin contar que maneja y manipula a todos los que ven en su casa. No lo digo yo, lo digo porque él muestra en sus videos todo lo que publica. Primero dijo que la casa, fíjese bien, que la casa que tenía, gracias a ti, América, la casa que tenía, supuestamente, buenas noches, Elia Pérez, la rentaba. ¿Se acuerdan que dijo que esa casa donde tenía Balto? Pues no, resulta que era de él. Que era de él. Pues la andaba vendiendo, y que después dijo que el rancho ese que acaba de comprar, pues que no, que el rancho ese lo iba a rentar. Después salió que siempre no, que lo compró en 3 millones 100, algo así dijo, imagina, 3 millones de dólares. Entonces, solamente una cosa te digo, me gustaría verlo que empiece a darle duro y tupida para pegarse, para ver cómo va a terminar. El señor tiene dinero, principalmente, y tiene un buffet de abogados que te respaldan sus negocios, pues entonces que le dé. Es como si yo me pusiera las patadas con un político importante sabiendo que él me puede hacer caquinguis cuando él quiera. Lilia, ¿cómo estás? Saludos hasta la alcaldía de Ixtapalapa, amiga de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, estamos mal ahí. O sea, quieren reconocerlo. Sí le tiran mucho. Estoy de acuerdo en que le tiran mucho. ¿De qué manera? Yo no estoy de acuerdo en que vayan y le esculquen la vida personal al vato y que le estén acumulando delitos hasta sexuales, porque a mí no me constan. Yo no me animaría yo a acusar a alguien sin tener las pruebas aquí en la mano. Lo mío y lo de nosotros aquí en el chisme es hablar de las redes sociales, de todo lo que aquí se ve. A mí, si usted, manganito, sutanita, va, viene o hace lo que le da su vida, en su vida privada me vale camote. A mí lo que platicamos aquí es 100% verídico de videos de la red social, punto. A mí, si el señor es mitómano, le gusta dormir sin ropa, si le gusta hacer fiesta, comer frijoles todos los días, es problema de él. Pero para mí a él le encanta la morisqueta porque todos los días publica las morisquetas. Estamos hablando del problema que tuvo José Torres con el señor Pepe Garza. Pero yo sé que van a tener sus diferentes criterios y los acepto, pero yo no estoy criticando ni lo que el pasado de Pepe, ni lo que hace, si es trinquetero, si es... No, yo estoy dando mi punto de vista como él lo dijo. Cuando lo estaban publicando esos creadores de Postcard que estaban ahí, estaban ahí contando la historia de él y que hacía nacocorridos y que la madre y que el padre, dijo, tú no tenías por qué portarte así, porque te estaban dando una crítica. Estaban hablando de tu contenido, tú no tenías por qué hacer eso, ni esto, ni despotricar delante de la gente. Y todavía le dice, ah, mi compa José Torres, no soy tu compa. Pues es un decir. Adar Estrada no es mi hija, y yo le digo hija, y a veces entra alguien aquí, yo le digo, amiga, ¿cómo están? Y no son mis amigas. Es un lenguaje coloquial que se usa. Entonces,
Viene la gente y se engancha de tal manera que déjeme decirle que ya le tengo detectadas muchísimas cuentas a José Torres con las que viene, ofende, dice muchas groserías, pero todo lo que dicen es reportable, señores. Todo eso que escriben ahí son groserías que en caliente caen por las groserías, la magnitud que tiene el no. Llegando tarde, dice Cassandra Cortés, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, son las 10:58. Entonces, aquí el problema es de que el señor salió a decir la verdad, no le dijo cosa de otro mundo. Saca la conversación, no me importa, le dijo. Para empezar, estás diciendo que en mi programa hay niños y que yo los hago llorar y que eso. No, en el programa ese que tiene de tengo talento, mucho talento, no hay niños. Y es un concurso donde entran las gentes, donde se te va a criticar el canto, donde se te van a decir tus verdades, te van a calificar porque de eso trata. ¡Ay, que les baja los ánimos, que porque ellos vienen! Pues todos los concursos, como él dice, le tocaron la campanita, cuando salió la campanita, ¿verdad? Al mismísimo Vicente, que no se la toquen a ellos. Todo él dice, él sí puede grabar, exactamente. Él sí puede grabar, ¿se acuerdan cuando andaba corriendo en el banco? Que lo andaba correteando un vato para pegarle, y lo grabaron y le dijo al otro, borra eso porque eso no es para contenido de redes. Claro que sí, todo lo que sucede en la calle, graban accidentes, eventos en la calle, los cantantes, de todo, o cualquier cosa que pase en la calle, y él quería que, pero yo, dice, bórramelo, porque eso no es contenido para las redes sociales. ¿Por qué no? Pero si eso le hubiera pasado a cualquier otra persona, incluido su hermano, lo graba y lo sube, porque así es José Torres. Ese hombre es mega traicionero, porque lo hemos visto en las redes sociales, no lo estoy inventando yo. ¿Cómo anda de envidioso con el Freddy? Todo le critica. El de la trompeta, el chacal, dice, no contabas bien, dice, cuando no cantabas bien, dice. Bueno, entonces, él dice que canta bien, pues yo no he visto que cantes bien, mano, la neta. Pero si tú dices que cantas bien, entonces, él cree que porque pegó como cuando la bicicleta y ahora el corrido este del... Pues es que le hacen burla porque dice Duche o Duchi, no hay ningún perfume que se llame así. Bueno, sí, ya andan varios en TikTok que hasta lo etiquetaron el original y le pusieron Duchi. Entonces, realmente son palabras que en los ranchos siempre hablamos todo mocho y en vez de dice el... Dolce Gabbana, creo que lo pronunciaron así, discúlpenme, yo no, mi idioma no es el inglés, y él dice Dushi. Entonces, de ahí viene el que él ridiculice las marcas, y de ahí vienen que la gente empezó a hacer parodia de sus corridos. Entonces, él se molesta porque dice, le duela quien lo duela, yo soy tu patrón, dice, pues que yo sepa, al menos yo, no tengo patrones, y si tengo, no eres tú, menos. Entonces, la actitud que él toma hacia las redes sociales no es la correcta. Ya se peleó con el magnate contratista también allá, por allá en, no sé qué parte contrata el señor, y dijo el señor, no le va a dar entrada a las juntas de promotores y no le va a dar eventos. Ahora se pelea con Pepe. Y bien dijeron aquí, vinieron los seguidores de él y los que no son seguidores. Así como les digo yo, apuéstame cuánto dura para pelearse con José Torres, con Pepe Garza, José Torres. ¿Cuánto va a durar para pelearse con Rancho Humilde? Todo con todo mundo pelea. La modelo, plebes, que salió hablando pestes de él, José le pagó para que saliera a hacer polémica y tener de qué hablar y monetizar. Imagínate. Hoy en las redes sociales todo se vale y todo se puede con todo eso, menos, escuchen bien, sacar conversaciones, grabar llamadas y hacerlas públicas. ¿Ustedes ya se dan cuenta que eso es un delito? Es un delito, aunque digan muchos que no es verdad. Si tú publicas contenido que es privado y no es tuyo, te va a caer la voladora. Te va a caer la voladora, porque no es tuyo. Todavía que en las redes sociales hay una cláusula que dice, habla con la persona que te publicó el contenido y pídele que lo retire. Si no lo retira, con eso demanda. Ahí dice, lean, cuando ustedes mandan a quejarse de que subieron algo y que te dice el Face que no, por cualquier cosa que te lo quiera quitar,
y te dice que pues no te pueden ayudar por el momento, pero que tienes la opción de decirle a quien lo publicó que lo retire. Y obvio, si no lo retira, tú grabas, guardas y vas y demandas por estar publicando cosas que no son tuyas. Y hoy menos porque tus páginas ya están verificadas que tienen la palomita. Dice, Pepe tiene mucha palanca en Estados Unidos y billete, dice, verde, le va a ir como piñata. Sí, Happy, eso es lo que estamos tratando de entender. A mí si el señor es o no es, si la psicología, el vato le tira el mucho, pero no es una blanca paloma en las redes sociales, José Torres. José Torres tiene un grupo muy nutrido de ataque con el que manda a, vayan a ver cómo se pelean en las páginas cuando publico algo. Pero no se dan cuenta que le mandamos un chorro de seguidores, con ellos monetiza y crece en sus páginas. Eso no entiende, ¿verdad? Débora Serna, pues demándalo. Si es un corrupto y a ti te echo ando, ve y demándalo. A mí si el señor es corrupto, el José Torres es de lo peor, me vale gorro. Entienda eso, lo que le quiero entender. Si eres psicóloga, ¿cómo te pones a alegar? Si tú eres psicóloga, no te puedes poner a alegar y tienes que tener en tu cabeza que estamos hablando de Pepe Garza y estamos hablando de José Torres, aparte criticando un contenido público. ¿Que de qué parte de eso no entendió, señora Débora? Híjole, mana. Entonces, si a alguien le hizo ustedes Pepe Garza algo, vayan y demándenlo. Si es corrupto, ve y demándalo. Y ya, y te acabas de problemas. Yo solamente estoy viendo el video y estoy escuchando lo que están diciendo ahí. Digo yo, pues sí, está bien. Aquí clarito le dice el señor, mire, déjeme irme para allá. Como siempre dice la tía, hablan de tu patrón, dice el rey de alto mando, Alfredo. Claro, tata, Alfredo García, dice, Alfredo García es una mujer, pero esa cuenta la maneja una mujer y viene y me dice a mí muchas groserías al principio, ahorita ya se porta bien, por eso anda ahí en la página. Dice, como siempre la tía dice, hablando de él. Y obviamente es una cuenta 100% falsa, 100% falsa. Sí, amiguita, pero no manches, eres una psicóloga y hablando de esa manera. No, no, no hay pedo, Débora, tú puedes, mientras a mí no me vengas y me faltes el respeto, no hay pedo, estamos hablando, pero me sorprende. No, ¿verdad que no te he eliminado ni te he bloqueado? Estoy platicando contigo. Entonces, este es un muchacho que aparentemente vive en San Francisco, del estado de Guerrero, y viene, y casi la mayoría de la gente por allá sí es, pero bueno, entonces, la diferencia entre José Torres y yo es que él piensa y cree saber todo en las redes sociales cuando no es así, no es así. Entonces, aquí hay varios videos que le acabo de subir yo ahorita a este, espérenme, es que estoy en la página equivocada. Dice, ¿por qué permite los insultos de ese que te dice ama? No me dice ama, me dice tía. No, no me está insultando. Él lo que acaba de poner aquí, lo que puso el Alfredo y la tía, como siempre, como dijo, comentando de tu patrón, José Torres me puso. ¿Eso no es un insulto? No veo yo. No veo yo que me esté insultando. Pues, ¿dónde le ves el insulto? Yo no le veo, solamente dijo, y la tía comentando de su patrón, José Torres, ¿dónde le ves? Y no me dice mamá, me dice tía. Pero bueno. ¿A ti te insultó? Pues, ¿qué le estás diciendo tú? A ver, ¿quién te insultó? A ver, dime, para leerle, nomás. Pero bueno, no me voy a desviar, yo no vengo a darte la atención solamente a ti, señora Débora. Bueno, total, de que si usted tiene algo personal con Pepe, vaya y arréglelo con él, vaya y agárrese el chongo con él, yo estoy dando mi punto de vista. Ahí están los videos, ahí están dos videos que le acabo de publicar donde el señor Pepe puso en su lugar a este señor que viene siendo la Chepina Torrentina. Entonces, pues ahí lo vamos a decir. A ver, plebes, vamos a guardar un momento de cordura. Déjenme leerle aquí lo que dice. ¿Cómo la ves, mija? La psicóloga dice que ama es un insulto. Ah, es que ella es mi hija. ¿Ama no es un insulto? Disculpe, se separó.
Loop no lasco, no, mija, eso es puro cuento de ella. Ella siempre dice que se va a separar, que deja al marido y todo, para que le dé lástima y todo y vaya si monetices, pero no es cierto. Así te la va a pasar, tiene como 4 años en las redes sociales haciendo el mismo contenido. Ok, bueno, miren, aquí está. Mongamari, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Aquí dice, aquí estamos en el video, usted puede ir a encontrarlo donde dice, el José le dice, ¿quién es Pepe Garza para decirte que no cantas? Que no la haces para cantar, pues nada más y nada menos que el dueño del programa, tengo talento, mucho talento, y es una persona que tiene, mire, un colmillazo para saber si tú tienes madera y puedes funcionarle y puede hacer dinero contigo porque ese es su negocio. Si el vato es tracalero, le roba o lo que sea, es pedo tuyo, pedo de él, mío no, porque a mí no me ha robado ni nada, yo nunca he visto eso aquí en las redes sociales porque yo al señor ni lo conozco. Lup no lasco, no, mija, no le haga caso. Eso de esa señora es mentira. Siempre dice eso que se va a separar, que ya se están separando. Incluso llegó a decir, escúchame muy bien, que su marido tenía que ver con una sobrina. Ninfa Lanis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, muchas gracias. Espérenme, please, espérenme tantito. Es que vi que algo que pasó, no, no supe qué fue. Magda, esa debe, creo que es la Chepa tratando de desviar tu envío y distractor. No, no, ya me enfadó. Ya me enfadó porque puro distractor. Entonces, bueno, las invito para que vayan a ver. Son 3 videos donde Pepe está tratando de explicarle lo que está maldosita. La Chepa se poniendo con sazón a las patas, sazón a las patas, el papón está teniendo su drama musical que este, pues claro. Se le subió el ego a la Josefa, sí, amiguita, se le subió a los cuernos de la luna. Miren, de hecho, con cuentas del José, a mí me han venido a insultar bien feo. Cosas bien feas. Cosas bien feas ha venido a decirme. Pues entonces, Débora, no entiendo. Si no estás de acuerdo conmigo, pues respeta. Así. Yo estoy dando mi punto de vista de lo que estoy viendo en los videos. A mí la vida personal del señor, lo que haya hecho ayer o pasado o antier o el mes pasado hace un año, entonces no entiendo. Das el consejo y te quedas sin él. Si no te parece, pues respeta, así. Pues te acabo de devolver. Como luego dicen la psicología inversa, no te acabo de devolver con tus mismas palabras lo que acabas de decir, psicóloga. Pero bueno, entonces, Amá dice, mándala derechito para el tíforo, dice. E insulta a su mamá, dice. Esa pseudopsicóloga entonces cada rato insulta a su mamá. Pues sí, porque le dice a mamá, hola, buenas noches, Elida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. La Chepa dice, es un naco simple, rompe los códigos entre compañeros. Él, mire, ahorita salió y dijo, no, que Pepe fue el que rompió el acuerdo, que yo. Y luego le dice, poco hombre. Si eres hombre, le dijo. Respeta esto y que creo que quería que le, todavía después de que le dijo hasta lo que no quiere que le grabe 3 canciones, las que quedaron en no sé qué cosa, conociendo lo que este señor sabe de negocios, ¿usted cree que en ese contrato no iba a poner algunas cláusulas de por qué, cómo y cuándo se podía romper el acuerdo de esas 3 canciones? ¿Verdad? Incluso Pepe le dijo, el compositor te puse una canción, le dijo, te di una canción con uno de los mejores compositores. ¿Y qué dijiste tú? Burlándote. Yo soy mejor compositor que ese que me puso el Pepe Garza. Aquí comiendo tacos. Ahorita dice, me compongo un corrido de los tacos. No más la estupidez de este hombre. Se compara con un escritor que tiene talento, que tiene su trayectoria, que le ha compuesto canciones a muchísima gente con un pinche corrido de tacos y del perfume Duchi cuando lo usan para burlarse. Yo al menos aquí escucho más la canción de con la mini, mini falda y que no sé qué, que la canción del Duchi o del Doche. La de mini, 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 si han escuchado esa, la escucho hasta por donde sea. Y es una canción súper pegajosa de la mini mini, de la mini falda que usan y que no sé qué, que es un pedacito de tela, de mezclilla, que no sé qué empiezan a cantar, que es la que usan las chicas para enamorar, dice. Entonces,
No, hombre. José es fuera de serie. ¿Ustedes creen? Pero sus seguidores no se enojan, plebes, porque él hace esa controversia de mentir, que le tiraron huevos en su casa, que le rayaron el portón, que le fueron y le rayaron la camioneta. Eso sí se lo permiten. Pero si uno viene y habla de él y hace ver las cosas, tragas de José Torres. Tu patrón. ¿Yo por qué me voy a enojar? Yo la verdad no me engancho en eso. A mí, a ese que me dice que es mi patrón, dice la tía hablando. ¿Qué pasó, tata? Le digo yo, o sea, no hay problema. Nomás falta hacer una canción, estoy cagando en mi rancho. Sí, tiene un ego mega inflado ese güey, pero se le va a bajar, don Huicho, no tarda. No tarda porque prácticamente, ustedes saben muy bien, muy bien, que no va a salir de ahí porque toda la música tiene pues su razón de ser para los eventos, hay quien te los consiga, quien te da, todo. Yo la admiraba cuando era humilde, ya ahorita me cae súper mal, dices, yo lo admiraba. ¿Quién? ¿Quién era humilde? ¿El la Chepa? ¿La Chepa era humilde? Nunca lo he visto que sea humilde esa bala, a lo mejor no me tocó conocerlo en sus inicios. Pero imagínate, habla pestes de la mamá, de lo que le ha dado para salir adelante a la señora. Le reclama hasta el plato de morisqueta que le ha dado. Le hace falta la mínima humildad, dice, de Julián. No, hombre, pues Julián Álvarez ahí anda en su rancho ordeñando vacas, anda en los arroyos, anda en las milpas, como todo. Eso no es, esa persona es 100% del pueblo. Es vieja la canción, dice, con su mini. Ajá, esa, al rato va a sacar, pero esa se hizo viral porque no me acuerdo en qué la pusieron que despegó otra vez la canción. Dice, como la del chupón, de popota de la... Ay, no, pues es que esa del... No, es que esa del... Esa del popote, plebes, tiene... Yo prefiero el popote sin... dice, el refresco en bolsa. Y del popote y el chupón, todo tiene doble sentido. Está súper sexualizada esa canción. Dice, en esa casa todos tragan morisqueta, parece... Ay, cochino. Lo más raro es que no miran. La gente le dice, qué bueno, José, que les cobre renta del cuarto. Bueno, ellos saben cómo se manejan, ¿no? Cómo se mueven ahí el asunto. Pero no prenden el aire hasta que José les diga. No comen hasta que José les dice. No prenden el calentón solamente a los cuartos que él dice. Nadie se puede meter a la alberca si él no lo autoriza. Nadie tiene voluntad propia de decir, no, porque él no los deja. A eso usted le llama ser una persona humilde, narcisista, es egocentrista, mentiroso, manipulador. Se cree guapísimo y que tiene 32 años. En cada pata y en la rodilla, yo creo, porque ese vato está panzón y dice que es small. ¡Oh! Dije yo, wow. Les da una miseria a sus hermanos por video, sí, Zavala. Y ¿sabes una cosa? Sus hermanos andan ahí comentando con perfiles falsos en las páginas mías. En cada video que yo subo llegan y dicen unas palabrotas. Yo creo que ya los he castigado varias veces porque he metido varios reportes con insultos. Les da, dice, sus hermanos y cuñados viven condicionados a lo que el rey de alto mando mitote dice, sí es cierto. No, hasta la Chepina diga el rey, así, hasta que él diga. Dice, va a quedar como el columpio, ahorita se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho, le van a decir sí. Sí, y pues afortunadamente se topó con este señor que no es ningún peneco y que lo va a poner en su lugar un día de estos, porque realmente lo que está haciendo no está bien. Pero bueno, al final de cuentas, plebes, estamos en las redes sociales. Las redes sociales así son, plebes. Ustedes todo este tiempo ya se han fijado, ya se han dado cuenta que las controversias se vienen por montón. Amalia Flores dice, ¿por qué tanto odio? Dice, ¿qué te hizo? ¿Dónde esté el odio, mija? ¿Dónde has visto que yo estoy humillando, cagando, pateando y tratando mal a la Chepina? No sea mentirosa, Amalia, y de esta página es de mitotes. Pero señoras así mitoteras como usted aquí no caben, inventando cosas que no son.
Estás viendo que estamos comentando, vaya a ver los videos que subimos y luego viene y me dice si yo odio a la Chepina. Mire, yo por ese hombre no siento ni simpatía, ni odio, ni ritmo, ni carisma. Yo no lo conozco ese vato, madre. Y sin embargo, tú vienes y lo defiendes y ya con los calzones en la mano y el vato ni te conoce. Tú ya andas así, mira, ¡José! Y el José ni te pela y tú con los calzones en la mano. No, mija, así no es eso. Aquí no. Entonces, no es eso. Nosotros no estamos tirando odio para nadie. Dice, la familia te respalda, dice Adara. El odio aquí solamente... Pues es que, Lunis, ¿dónde viste? Ay, no, dice, dime dónde viste que yo esté tirando odio. Hijo de su chingada madre. Y así es la gente que tiene José. Vienen y me dicen vieja envidiosa, vieja guaguau, pitufina, muchas groserías de ese calibre. Nos da risa la Chepina, no hey, pues no estamos tirando hey. ¿Dónde va a decir que él es mega mundialmente conocido por la canción de la bicicleta y de la del doche? ¿Que él ya despegó? ¿Que él ahorita está en los cuernos de la luna? ¿Él nadie lo va a bajar de ahí? Por Dios. ¿Cómo bajaron? ¿Se acuerdan al Tizano? Por decir unos bigotonas. ¿Cómo traían hasta hace poquito a este grupito que dijo que el puro chiquen? Dice, pero a la Chepina le gusta el embutido, dice, de Torucas. ¿Cuál es ese tú? Pues me estás hablando en doble sentido, ¿verdad? Ay, eres cuyello. La Chepina es ejemplo, dice, de no caerte de ladrillo por el ego. No, hombre, este no se subió. No, este ni siquiera se subió a una lata de sardina y ya creo que está allá en las Torres Gemelas. Ya no hay Torres Gemelas. Allá en la Torre Eiffel. Dice, bien alucinado la Chepa, dice, tome lonches de Toluca. Dice, creo que me albureaste, ¿verdad? Ya cálmate, por favor, Mari Carmen Bracamontes. Tizano acaba su carrera por decirnos bigotonas y resultó gay. ¡Oh! Esa no me la sabía. Dice la Esmeralda, ay, Esmeralda, ahorita te va a salir aquella que anda con los calzones en la mano que le estás tirando hey a la Chepina por decir que canta puras tonterías. Fíjate, estamos tirándole hey, pero bueno, plebes, ya nos vamos a ir, ya vamos a dejar. Ah, y sobre todo dijo, voy a hablar poquito nada más porque no le quiero dar publicidad a Pepe. Pepe no necesita publicidad, Chepina, ubícate, siéntate, céntrate así. No vas a llegar a ningún lado. Ya pateaste las grandes puertas que te pudieron hacer mega famoso. Pero tú crees que porque en las redes sociales están inundadas de pura gente que ve tus mitotes, ya con eso eras famoso. No, padre. Estás bien equivocado. Yo canto mejor, dice la Esmeralda. A ver, ¿cuánto nos cantas, amiga? No mames, hinchi viejía, ese mal. Ya me voy, plebes. Oigan, déjenme contarle y decirle que la paquetería J&T Express, que está a nivel nacional, se está robando los paquetes de las tiendas virtuales de Temu y no sé si le maneje a alguien más. Así es que, si ustedes pueden etiquetarme a esa paquetería, ya van dos veces que me roba el que entrega el, ¿cómo se dice? El repartidor, dos paquetes. Ayer a la hora que yo terminé el live, me llegó un mensaje que a las 11:13 de la noche acababa de recibir mi paquete y todavía hasta foto le tomó al paquete que yo lo había recibido. No hablé con la asistente ahí en la atención a clientes y le expliqué, le dije, puedes venir a mi casa, tengo cámaras para que veas que nunca nadie vino, le dije, a entregarme ningún paquete. La paquetería cierra a las 5 de la tarde y aquí dice que a las 11:13 yo lo acabo de revisar. De recibir, y se metió y lo verificó, y no es la primera vez, ya me hicieron con uno, le dije, que también el paquete no me lo entregaron, le pusieron que yo lo había recibido y ese paquete nunca llegó a mi casa. Entonces, por ende, le cancelé tres arriba, otro que va a llegar, no lo cancelé porque dijo que ya no se podía porque ya estaba aquí en el aeropuerto y que me lo iban a entregar, entonces que no lo podían cancelar. Bueno, espero que lo entreguen porque es también un paquete grande y se los está quedando el repartidor. Entonces, así estamos, métanse para que vean la paquetería, es J&T Express, se está, repartidores, se están robando los paquetes de la empresa Temu, muy famosa esa plataforma virtual donde usted compra en línea,
se están robando los paquetes. Ya van dos veces que lo hace. Entonces, la de atención al cliente me dijo que no había problema, que me iba a reembolsar el dinero, y que iban a tomar acciones para a comunicarle a la paquetería lo que estaba sucediendo, porque las paqueterías no reparten a esa hora. Y también, los otros tres que me los cancelas, le dije, porque yo no tengo confianza de que vayan a entregármelo. Me jineteas 15, 20 días el dinero hasta que me llegue mi pedido, no me llega, y tardan 15, 20 días en volverme a entregar el dinero, pues dos meses bien a gusto jineteas mi dinero y mientras yo pago impuestos y todo lo que te pagué. Entonces, pues así no es. Cuídense mucho, dice Bellas, un abrazo, dice Virtual, dice la Happy, muchas gracias. Fabi, cuídate mucho, pórtate bien. ¿A quién me faltó? A mí también, dice, los del... Ah, ese es muy famoso, me robaron el paquete, Zavala. Entonces eso es a nivel ya, es el repartidor el que se los agarra. Y esa paquetería, mija, es súper prestigiada, ¿eh? Oigan, si alguien me faltó de boleto, díganme, tenemos 46 boletos. Y si alguien más me faltó, por favor, comuníquese conmigo para anotarla. Y si me compra boleto, esta rifa también la voy a meter, ¿no? Cuídense mucho, pórtense bien. Hoy le mandé videíto a la señora Ara Montejano, que ya estoy empezando a hacerle las orillitas a sus servilletitas. Que no se preocupe, que ya se las estoy haciendo. Voy a hacerlas así todas completas para que ya nada más me quede el picado, ¿no? Aquí está, mire, las orillitas que le estoy haciendo están bien bonitas. Y nada más, es que como ella no ha visto mis en vivo, no se había fijado que les he estado informando sobre cómo voy avanzando, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos. Cuídense mucho, pórtense bien y nos estamos. Y acuérdense, no se enganchen, son redes sociales. Pues aquí todo puede suceder. Hoy se desvive y mañana ya revivió.